Buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos un viernes más a esta edición de Noticias en Español. Arrancamos con la apertura de la segunda sesión del año legislativo 2022-2023, que deberá responder a múltiples desafíos con respecto a una situación económica particular. La inflación galopante en un contexto nacional marcado por el control de los precios de los artículos de primera necesidad, la gestión de los balances financieros y el fortalecimiento de la resiliencia de la economía frente a los desafíos internacionales. La lucha y la superación también estuvieron en el centro del trabajo de una reunión celebrada anoche por la mayoría gubernamental presidida por el jefe de gobierno Aziz Agnous. Teniendo la oportunidad de examinar varios temas, incluido programas gubernamentales de interés para los ciudadanos, revisando los diversos desafíos. Así, los partidos reafirman su compromiso de seguir trabajando en armonía para asegurar la implementación óptima de los diferentes proyectos, así como se comprometieron a examinar la situación del sector agrícola. Por ello, también el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de decreto relativo a la aplicación del impuesto sobre el valor añadido previsto en el capítulo 3 del Código General de Impuestos, con el fin de simplificar y clarificar los procedimientos relativos a la exención del IVA en el momento de la compra de productos y materiales agrícolas, por lo que las ventas interiores de productos y materiales dedicados exclusivamente a fines agrícolas están exentas de IVA. La Comisión Mixta de Control de Calidad y Precios de Productos Alimenticios inspecciona los molinos ubicados en el distrito de Sidi Bernoussi que elaboran y distribuyen los productos alimenticios más demandados en el mercado. Los detalles con Huria Boutayib, Bouchib Ammari y Sofiane Ibrahimi. Del grano al pan. Los molinos producen los productos alimenticios básicos que necesita a diario el consumidor marroquí. Son productos faro que conforman el conjunto de la mesa ramadanesca. El precio y la calidad son imprescindibles para esta comisión de inspección, cuyo objetivo es proteger la salud y el bolsillo del ciudadano. El control engloba todo el proceso de producción y distribución de estos molinos. Hoy hemos inspeccionado varias unidades de producción de diferentes productos alimenticios, los más demandados en el mercado durante el mes sagrado de Ramadán. Eso es cierto, las harinas y sus derivados son los principales elementos que se consumen más en la preparación de dulces y salados, además del pan que no puede faltar en la mesa de los marroquíes. Nos viene bien esta inspección porque disponemos de una marca de calidad que deberíamos conservar. Intentamos mejorar nuestra producción y estar al tanto de las observaciones de esta comisión que viene de vez en cuando a visitar nuestra unidad. Visitas rutinarias pero obligatorias. La oferta tendría que responder a la demanda que suele incrementarse durante este periodo del año. Hablamos de la capital económica, la ciudad más poblada de Marruecos con más de 4 millones de personas. El Tribunal de Apelación de Rabat sentenció a 20 y 10 años de prisión a los tres imputados en el caso de la violación de la menor Sene en las afueras del pueblo de Chiflet. El tribunal condenó al primer acusado a 20 años. Los otros dos acusados fueron condenados a 10 años de prisión. También el tribunal ordenó al primer acusado a pagar una indemnización de 60.000 dirhams y de 40.000 dirhams a cada uno de los otros dos acusados. De esta manera, el tribunal eleva la condena de 2 a 10 y 20 años de cárcel a los violadores de una menor. Cambiamos de tema. Los repartidores de comida rápida están en el punto de mira, puesto que para entregar los pedidos a tiempo, la mayoría de ellos no respetan los límites de velocidad ni las normas de seguridad vial. Veámoslo con Huria Boutayib, Breda Emeu y Mohamed Lerui. No es mentira que la motocicleta es el vehículo que sigue teniendo un gran éxito y demanda por entregas a domicilio.
La velocidad es necesaria porque se estipula un tiempo de entrega promedio, una velocidad que, a veces, supera los límites permitidos y pone en peligro la vida del repartidor y de los demás también. Los repartidores trabajan duro para ganarse el pan del día, pero conducen sin precauciones, no respetan los semáforos. Para ellos, lo más importante es entregar a tiempo sus pedidos. No estoy en contra de ellos. Sé que el tiempo de entrega cuenta mucho en ese tipo de trabajos, pero deberían cuidarse más porque a veces les veo conduciendo y hablando por teléfono al mismo tiempo, sin casco. Se creen dueños de la carretera y no tienen precaución. Actitudes inadecuadas en la carretera donde aprietan el acelerador para hacer más entregas, aunque no todos los repartidores comparten la misma visión. Personalmente respeto las normas de seguridad, estoy siempre con el casco puesto. Llegar a tiempo es importante para nosotros, pero nuestra seguridad y la de los demás peatones y conductores pasa por encima de todo. Bien dicho, no hay que jugarse la vida por un sueldo precario y las empresas responsables de estos repartidores deberían ser más flexibles en el cronómetro. Nos vamos a España porque se ha aprobado la primera ley del flamenco. Artistas flamencos como Farruquito, Cristina Hoyos o Pepe de Lucía han celebrado con palmas y bailes la aprobación de la primera ley regional que regula este arte con el objetivo de protegerlo y difundirlo. Después de la votación en el Parlamento andaluz con la abstención de la oposición, el proyecto de ley ha salido adelante 42 años después de la aprobación del Estatuto de Autonomía que definía como exclusiva para Andalucía la regulación del flamenco, puesto que seguirá siendo la cuna de este arte, gracias a esta ley, que lo protege como bien de interés cultural y regula su enseñanza que se implementará en todos los niveles educativos de Andalucía. Y terminamos con una noticia que no dejará indiferente a nadie. Beatriz Flamini sale de la cueva de Motril, Granada, tras pasar 500 días en su interior. La escaladora y alpinista ha estado en la cueva sola y sin contacto con el exterior a 70 metros de profundidad, cumpliendo así con el objetivo que se marcó cuando decidió vivir una experiencia que ha definido como insuperable. Fue el 20 de noviembre cuando decidió embarcarse en esta aventura. Un año y medio de silencio. Y lo primero que ha pedido al salir es darse una buena ducha, cómo no. ¿Lo conseguís? Hasta aquí las noticias de hoy. Muchísimas gracias por estar otro día más con nosotros. Hasta mañana.